Una vez más, volvemos a tener un acto de engaño intencionado en el sector de los medios generalistas. Parece que hemos vuelto a los 90 porque vuelve el miedo a los videojuegos. En RTV han emitido un pequeño corte de 1 minuto 21 dedicado a los videojuegos y, como no podía ser de otra forma, siguen en una mentalidad arcaica que nos devuelve a tiempos oscuros y lo hacen a base de engaños. Sé lo que es estar en la tele, he estado 2 veces en First Days y una vez más en Cámbiame. Sé que cuando cogen pequeñas porciones de lo que dicen y lo retuercen para causar más impacto. Pero estamos hablando de televisión española. Por ser la televisión que pagamos todos, debería tener unos criterios basados solamente en la evidencia y el rigor informativo, como lo debería tener la BBC. Es más, lo tiene la BBC y le dan premios por eso. Es más, a TeleV le dieron los mismos premios que le daban antes a BBC por hacerlo bien, solo que después de cambios políticos, pues ahora está bastante en la mierda. Sin más dilación, vamos a ver la pieza informativa, porque es increíble que en un vídeo tan corto veamos que la caguen tanto. Los llaman los hikikomoris españoles porque no salen de su habitación, viven así atrapados en la pantalla. Dicen que lo llamamos así, pero realmente hay algunos que no han salido canas con gente así existiendo y no los llamamos así. Un hikikomori no sale ni de su habitación, ni siquiera para ir al baño. Y aunque en España haya algún caso aislado como este, no se puede generalizar a cualquiera que juegue muchos videojuegos. Y aunque te pases todos los fines de semana y luego tengas un día normal, pues haciendo tu vida normal, toda la semana, de lunes a viernes, por ejemplo. Pueden tirarse hasta 15 horas jugando al día. Han creado un mundo donde son los mejores, donde se les reconoce. No. No son los mejores de un mundo donde se les reconoce. Quien sufre esa adicción, que no tiene por qué ser lo que se pasan un fin de jugando y luego el resto de semana intentan tener una vida normal, no buscan ser los mejores, ni siquiera lo son. Quien sufre esa adicción busca evadirse, y no por pasar 15 horas automáticamente eres el mejor y aún así no siempre te lo reconocen. Porque siguiendo esta lógica, todos los que son equipos de eSports de alto nivel deberían ser considerados adictos a los videojuegos cuando es su trabajo y seguramente pasen su tiempo libre haciendo otras cosas. Los videojuegos, a mí lo que me gusta, lo que me transmiten los videojuegos es que me presentan una alternativa, una ficción que atrae mucho, es un refugio seguro. Sí, es un refugio seguro, de la misma forma que cualquier forma de entretenimiento lo es, incluso puede serlo el trabajo, donde hay mucha gente que sabe que es adicta al trabajo e intenta pasar el trabajo todo el tiempo posible simplemente para no tener que lidiar con sus problemas de familia o sus problemas sociopersonales, entre otras cosas. De hecho, a esta misma persona se sabe que TV tergiversó su entrevista. Tenéis un link con las declaraciones de Martí en la descripción donde detalla cómo sacaron de contexto, quitando toda validez a sus declaraciones, en un enlace que os pongo en la descripción. Así que echadle un ojo porque eso es en base a ese artículo y en base a ver este vídeo donde he decidido hacer este vídeo. Ese refugio desconocido lo sufren día tras día las familias porque ellos se sienten analfabetos digitales y culpables al mismo tiempo por no haber sabido poner límites a sus hijos. Me encanta esta parte porque es el claro caso de aprovechar la vulnerabilidad de los padres. Clásico juego de manipulación para convencer a los padres que no tienen la culpa de no saber nada y de haber una brecha generacional como ha habido siempre. Son juegos todos violentos y hacen equipos y se insultan entre ellos. Él tiene 15 años, pero con él a veces juegan niños muy pequeños, a lo mejor de 6 años y 7. Siendo un chaval de 15 años, hay muchos juegos violentos que el PEGI te consiente, muy violentos incluso. Lo único que no te consienten es el tema más sexual, porque eso está delegado a más de 18. Y que haya niños de 6 o 7 años no es culpa de tu hijo, es que o tus padres no leen el PEGI, o que están jugando un juego con un PEGI menor que tiene ciertos grados de violencia en dibujos animados. Lo de los insultos es algo que se da en toda competitividad o trabajo en equipo. Ya me gustaría que no te insultasen en el trabajo. Me interesaría saber exactamente a qué juego se refiere, ya que si es con niños pequeños es altamente probable que sea Fortnite, por ejemplo, que ahora mismo es el juego más popular del momento. Lleva 1 año y medio, 2 años que no sale de casa, solamente juega. Y si le quitas el wifi, pues se vuelve violento. Se ha llegado a coger del cuello, amenazándote y muchas barbaridades. Sabemos que cuando un padre dice es que no salen de casa, sabemos que no es un dato 100% objetivo. Por lo de quitar el wifi a cualquier persona a la que se interrumpa algo, pues se queda molesta. Y lo de las respuestas físicas vendrían no por los videojuegos, sino
por otros factores como una educación nefasta o que tengan mala tendencia a conductas violentas que no serían culpa de los videojuegos, solo que esta vez han decidido unirlos. Anda que no hay episodios de Hermano Mayor mucho más violentos que agarrar por el cuello, que está muy mal, pero con cosas como intentar poner un castigo que no permita a sus hijos salir de fiesta, que es justamente lo contrario que estos quieren. Es irónico. Lo peor que nos puede pasar es que nos vayamos pasando el bulto unos a otros. Que los padres no asuman su responsabilidad, que los chicos no la asuman, que las instituciones no la asuman, que al final es un problema social, que nos estamos encontrando con unas consecuencias que pueden llegar a ser catastróficas. Y aquí tenemos a la frase genérica que ponen cualquier cosa para que amenace a la sociedad. ¡Precioso! Organizaciones como Proyecto Hombre alertan de que crece el número de familias que llegan buscando ayuda para sus hijos. Sí, y como una persona a la que entrevistasteis, ahí le dijeron que los videojuegos son su refugio. El problema real es algo externo, como suele ser en muchas adicciones. En muchos casos se sabe que no es la sustancia lo que te causa la adicción, sino es el hecho de que te falten ciertos impulsos y ciertos beneficios en otros sectores de tu vida, tanto social, personal, laboral, etc. Si os queréis preocupar de una adicción a los videojuegos, es mejor preocuparse del hecho de que algunos son una estafa con las loot boxes pensados para ya despreciar este juego, por poner un ejemplo, y que obligan a intentar gastar dinero, que eso realmente es más doloso que el hecho de que pases mucho tiempo en una afición, como desde luego nadie diría que alguien está adicto a la lectura, por ejemplo. No me voy a explayar mucho más. Esta mierda se le consiente a televisiones privadas propias de un grupo de comunicaciones sin escrúpulos que no quieren que la gente juegue a videojuegos, sino que vean su contenido de su grupo empresarial y que les den el dinero a ellos. Televisión Española muestra una vez cómo tergiversar la idea a su antojo y aprovecharse de padres que no tienen la culpa de no saber nada. Así que, TV, por favor, un poco de dignidad.